Alberto, ya estamos en Terra. Bueno, Terra es por tu apellido. Sí, por Vuelta a la Tierra y por mi apellido Terradillos, pues hacemos una receta tradicional palentina, como antiguamente se hacía el lechazo. Entreasado, se llama, en cazuela de barro, y es mitad guisado, mitad asado. Con las verduras que hemos comprado en el mercado, las hemos troceado y las hemos colocado en el fondo de la cazuela, y luego hemos salpimentado el lechazo y lo condimentamos con pimiento choricero, tomate, vino blanco y caldo de verduras. Una vez que ya tenemos el lechazo, pues bueno, se desmenuzan súper fácil. Fíjate la... Uy, sí, parece mantequilla. Lo terminaríamos de picar y aquí tenemos lo que hemos retirado de fondo de la cazuela, las verduras entreasadas, más el caldo que ya ha reducido, aderezar el lechazo para luego llevarlo al fuego, calentarlo y ya tendríamos el relleno del taco. Ahora nos falta la filloa. ¡Ay, la filloa! Bueno, en eso soy yo experta. Ya has hecho más de una, ¿eh? ¡Hombre! ¿Y de dos? Tampoco queremos una filloa muy fina. Y haz los honores. ¡A darle la vuelta! Y ya está nuestra filloa. Muy bien. ¡Ay! Quemaba un poco. Ahora ya nos quedaría el ensamblaje del plato, montar el plato. Pues vamos allá. Roberto, platos como estos que merecen soles. Pues sí, por suerte contamos con un Sol Repsol desde el año 2021 y también aparecemos en la guía Michelin desde el mismo año como un bigurmán. Pues qué maravilla, habrá que probarlo. Por favor. Se nota mucho la mezcla de texturas y de sabores. Y sobre todo cuando aparece el encurtido, limpia un poco el paladar y como que te apetece seguir comiendo más. Y más, y más, y más, y más. Más de un taco has comido ya, ¿eh? Y más de una filloa. Eso te iba a decir.